2854. Ahora sí, rematamos el tema de Mules. No hay denuncias, o sea que el panadero no ha denunciado. ¿Qué es lo que pasó y por qué sucedió esto? Muy simple. Cuando no hay un líder y están las internas, cada uno quiere su kiosco, y cuando hay una traición o algo que no se metió en el reparto, comienzan los enfrentamientos. Esto es dentro de lo que es el código que tienen las barras bravas. Pero está el otro código, el de la pasión y el sentimiento. Uno de los factores fundamentales, por eso lo estoy tocando en el final con el tiempo muy limitado, porque no da para más esto. Es decir, da para más, pero yo he llegado hasta aquí y creo que he llegado a un lugar muy importante. Esto tiene que ver con la barra de Rosario Central. Paco Mono, que era un hombre muy cercano a la barra de Rosario Central, fue perdiendo fuerza porque la absorbía Bracamonte. Muchos de ellos se abrieron y parece que el problema y el eje que llevó a lo que ocurrió el último partido del sábado aquí, es que le dijeron: no puede ser, mi querido panadero Ochoa, que sus colaboradores más directos sean de Rosario Central. Esa es la historia. Y le nombro uno, Benito. Benito era un hombre muy cercano al Pillo y al Paco Mono, que lo echaron y se metió en la barra de Mule. Por eso hay un rubión grandote todo tatuado, tatuaje por todo lado, que le llaman ninja, que pega muy fuerte, que es Paco Vica, que es el primero que le pegó a él. Después le habría pegado el hijo del Quemao, que es un histórico hincha de Newell's. Los desnudaron y los sacaron en calzoncillo a la calle. En la jerga de la barra y de algunas actitudes mafiosas, sacarlo en calzoncillo es como para que no vuelva nunca más. Por eso, señores, nunca más será el panadero Ochoa de la barra brava de Newell's. Ahora el tema es cómo se va a dilucidar. Ahora comienza otra etapa que puede ser mucho más grave. Gracias por todo. Nos reencontramos. Chao, Maxi. Chao. Chao, Natalie. Nos encontramos, señor, señora, el próximo domingo, 1 de la tarde. Chao. Hasta el domingo. Thank you.